Hola mis amigas y amigos de mi querido Tucumán, ¿cómo están del otro lado ya arrancando este mes de agosto? ¿Cómo está Luli? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muy bien. Como siempre un placer hacer este programa. Todas las semanas nos gusta traer notas muy lindas. Este programa no va a ser la excepción. Adelantamos un poquito, ¿te parece? ¿Se imagina los barriletes y volantines sobrevolando Bellavista? Se llevó a cabo la segunda competencia de volantines y barriletes. Y bueno, para todos los que les gusta el deporte, vamos a compartir una nota muy linda. En Bellavista se realizó la novena carrera de Rural Bike. Vamos a compartir toda la cobertura del programa. Con una excelente participación de los bikers de Bellavista, vamos a destacar eso. Esto y mucho más aquí en Bellavista Visión para todos. Sean bienvenidos. A través de la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán se va a realizar un seminario intensivo de imagen y ceremonial el 25 y el 26 de agosto en Pacara Center. Así es, bueno, las inscripciones van a comenzar a partir del 14 de agosto. Va a ser disertado por el profesor Aníbal Gotelli y nosotros hablábamos con Liliana Falú, que nos contaba lo siguiente. Un nuevo seminario de ceremonial. Efectivamente, no quiero decir el número, pero ya son muchos años y esta vez el interventor Cortalesi le pareció conveniente apostar una vez más a la capacitación. El último seminario fue de muchísimo éxito, 730 personas, así que bueno, ahora vamos a tratar la imagen y ceremonial institucional y empresarial con un taller de símbolos patrios, porque es muy importante que siempre tengamos presente el uso de los símbolos patrios. No, no debemos olvidarnos que en todos los actos, homenajes, ceremonias, quien presida es nuestra bandera nacional argentina. Entonces, tenemos que entender el uso de la bandera, del escudo, de la escarapela, de las ornamentaciones, no solo en los actos empresariales, institucionales, sino en los educacionales, porque tenemos que formar como corresponde. Así que estamos muy contentos, estamos abocados a las tareas. Yo solo pido que las inscripciones que se inician el 14 las hagan con tiempo, porque el cupo va a ser limitado. Yo creo que vamos a estar entre las 450 personas por un problema de espacio. Así que el día 14, portando todos los interesados el pack de útiles escolares. Nosotros, ustedes, los que se inscriban, van a colaborar para poder, digamos, subsanar y ayudar un poco en lo que útiles escolares se refiere. Y por otro lado, vamos a hacer internamente en la caja, pero si usted quiere colaborar, está invitado, la campaña del libro. Ayúdanos a ayudar. Vamos a tratar de traer un libro desde jardincito hasta un libro de sexto grado para poder también un poquito recuperar las bibliotecas de las escuelas que han perdido todo. Y cuando digo de la generosidad, hemos puesto un mínimo accesible de 200 pesos. Puede aportar más, el que tenga materiales didácticos en su casa en desuso, pero que estén en buenas condiciones, también lo puede traer, no ajustarse estrictamente a los 200 pesos del cuadernito.
Y si entre 4 o 5 personas desean juntarse y juntar 1,000 pesos, capaz que pueden colaborar con algo más importante o con cuadernos de más calidad. Uh-huh. O esos elementos que a veces resultan difíciles, qué sé yo, una pizarra. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, Liliana, la dejamos porque sabemos que hay otros compañeros de prensa también para trabajar. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento y ya vamos a estar en contacto cuando se lo realice. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Nuestra compañera Luli estuvo con la doctora Mariela Pascual hablando sobre la bronquiolitis, una enfermedad que normalmente afecta a nuestros niños. Así es, bueno, hablamos un poquito de la bronquiolitis, cómo afectó especialmente acá en Bellavista, las distintas enfermedades que se dan también en esta época del año. Arrancamos agosto, un mes que las temperaturas por ahí nos juegan un poquito en contra. Hablamos un poquito de todo con la doctora, lo vamos a compartir en el siguiente informe. Cuando arrancan las épocas de bajas temperaturas, época invernal, se han registrado muchos casos de bronquiolitis en Tucumán en general. ¿Cómo han sido los valores aquí en Bellavista? Bueno, siempre que llegamos a esta temporada de meses fríos, es esperable que aumenten los casos de todas las que son, llamamos infecciones respiratorias agudas. Entre ellas la bronquiolitis, que afecta a los niños, pero también está la gripe o influenza y las neumonías. Que a veces afectan a los adultos mayores. Y acá en Bellavista, como en toda la provincia de Tucumán y en el país, es esperable un aumento en el número de casos para esta época. Si bien no estamos en una epidemia donde allá hay un número elevado de casos, pero sí tenemos casos de bronquiolitis, de influenza y de neumonía. Bueno, transitamos ya el mes de agosto, un mes con las temperaturas un poco más impredecibles, puede decirse, con temperaturas un poquito más altas, afectan en las alergias por ahí. ¿Cuáles son las enfermedades que por ahí se ven un poco más en esta época? Bien, a nosotros, aparte en el invierno, nos acompaña la zafra, el inicio de la zafra. Entonces, todas las que son enfermedades respiratorias son la causa principal de consulta. Las alergias de todo tipo, sobre todo las alergias de origen ambiental y también algunos accidentes por cuerpos extraños en los ojos, que ha disminuido bastante con el correr de los años y con los nuevos sistemas que tiene el ingenio para el filtrado de la ceniza, pero que todavía hay, se ven casos de, por ejemplo, cuerpos extraños en los ojos. Para este Día del Niño, cambiemos un juguete por una sonrisa. Hacé tu donación en calle Lucía B. de Godoy, 125, Familia Morales, Bellavista. Con tu ayuda, lo vamos a lograr. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP, Dirección General de Rentas, Gestoría Integral del Automotor, asesoramiento y consultas. Estudio Contable Barros y Asociados, calle Comandante Franco 79, Bellavista. Ospia, obra social del personal de la industria azucarera. Ospia, crece y se renueva día a día. Con el compromiso y la responsabilidad de su presidente, José Antonio Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesórese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Se corrió la novena fecha del Rural Bike en suelos bellavistense. Y con una excelente participación de los bikers de nuestra ciudad, a quienes felicitamos, por supuesto. Nosotros dialogamos con la directora de deportes, Fernanda Jerez, que nos decía lo siguiente. Vamos a compartir la siguiente nota. Música.
estamos acá en la novena fecha de la carrera de Rural Bike, organizada por Alberdi Mountain Bike y la Municipalidad de Bellavista. Bueno, esto es un evento en el cual coordinó la Dirección de Deportes de la Municipalidad y participaron diferentes áreas, como la Dirección de Tránsito, la Dirección de Políticas Sociales, la Dirección de Asistencia Ciudadana. También contamos con la participación de numerosos corredores que acudieron a esta convocatoria que realizó el club Alberdi Mountain Bike, y en la cual Bellavista se colmó de gente, de espectadores también, para ver este lindo evento. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta carrera, y continuaremos con estos eventos que convocan a tantas personas a realizar una actividad tan sana. Bueno, esto gracias, al pedido de nuestro intendente de realizar actividades que involucren toda la parte física también, y que sea buena para nuestra ciudad. Estamos con el secretario de Grandes Comunas, el doctor Kelo Dip, nos visita en el día de hoy. Bueno, Kelo, se viene la segunda edición de la Expo Interior en la provincia de Tucumán. Así es, la verdad que muy agradecido de estar en tu programa. Y sí, el año pasado hicimos la primera Expo del Interior, que fue alrededor de la Plaza San Martín. Allí nuestro gobernador Juan Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo habían tomado el compromiso de que esta Expo Interior se iba a hacer todos los años mientras ellos estén al frente del Poder Ejecutivo. Bueno, cumpliendo esa promesa, nada más que ya un poco más grande, más imponente, se ha decidido trasladarla, tomando la decisión el ministro del Interior, Miguel Acevedo, trasladarla directamente al hipódromo de nuestra capital. Y bueno, ahí vamos a realizar en este mes de agosto, del 23 al 27, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la segunda Expo Interior. ¿Participan todas las comunas y todos los municipios? Exactamente, participan los 18 municipios del interior y participan las 93 comunas rurales que tenemos. Hay que tener en cuenta que es una expo que tiene más de 400 metros lineales de carpa, donde se van a poder encontrar los stands. ¿Tiene algún costo el ingreso? No, el ingreso es libre y gratuito. Desde la producción están hablando que van a poner diferentes escenarios donde se van a llevar a cabo diferentes espectáculos también. Exactamente. Primero nosotros tenemos un lugar que son los stands institucionales. El stand institucional, cada municipio, cada comuna, cuenta un poquito su cultura, lo que es, la parte cultura, su parte turística, su parte productiva, su parte educativa, todo lo que ellos consideran importante lo cuentan ahí. Cuando salimos de todo esto, que son tres estructuras bastante importantes, nos encontramos con una novedad que no fue el año pasado, que es la Expo Sabores. Ahí trasladamos a todos los microemprendedores que hacen la parte comestible, se van a estar ahí. Cada municipio y cada comuna va a estar representado ahí. En el medio va a haber una serie de juegos de delivery y también de mesas, haciendo un patio de comida donde ellos van a poder vender toda la comida que tengan. Y a los costados vamos a poner también como novedad cocina en vivo. Tenemos 40 chefs de distintos lugares de nuestra provincia, quienes van a cocinar en vivo, van a mostrar cómo se hacen los distintos platos típicos de cada una de las regiones. Y bueno, seguramente cuando termine de cocinar se va a invitar al público que está, que pueda degustar lo que acaban de ver como cocina. Y lo que me faltaba decirte es también que vamos a tener en un lugar, van a estar representados también los distintos ministerios, va a estar representado el ente de turismo, el ente de cultura. Tenemos un escenario secundario en donde se hacen muchas obras infantiles,
una pista de salud, una pista de juego, una carpa donde se va a hacer la expo orquídea del interior. Todos los orquidiófilos del interior van a estar también presentes en la expo. Y como novedad, el primer día posiblemente es que haya también un encuentro de banda. Todos los municipios y comunas que tienen banda de música van a presentar, con un cierre con la banda de música de la provincia. Bueno, hacemos la invitación nuevamente a la gente para que se sumen a esta segunda edición. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitar entonces a todos los habitantes de nuestra provincia. El próximo 23 al 27 de agosto nos visiten en el hipódromo de Tucumán, a partir de horas 16 y hasta horas 24 va a estar abierta la exposición, como les decía, con entrada libre y gratuita. Los esperamos. Bueno, muchas gracias, Kelo. Ahora nos vamos a una pausa. Nos acompañaste durante 14 años y tu ayuda lo hizo posible. Cruzada Solidaria de Bellavista Visión para Todos. Un juguete por una sonrisa. Con tu solidaridad, hacemos felices a los niños de Bellavista. Recibimos tu colaboración en Bellavista, en calle Lucía B. de Godoy, 125, Familia Morales, en San Miguel de Tucumán, estacionamiento La Plaza. Un juguete por una sonrisa. Juntos podemos. Hospia crece y se renueva día a día, con el compromiso y la responsabilidad de su presidente, José Antonio Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. De Carne Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas en Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carne Somos, carnes de primera calidad. En Panadería Molina elaboramos el pan, las tortillas y las facturas más ricas de Bellavista, destacándonos en nuestras especialidades de masa finas y tortas. Panadería Molina, ubicado en Avenida Fernando Pedro Riera 122. ATSA está con vos. Con capacitación permanente, con 8 filiales en el interior, con 2 escuelas propias, con su primer barrio de 240 viviendas, con 100 nuevas casas en el barrio Manantial Sur, con 2 complejos deportivos en el Cadillal y en Capital, con un hotel en Termas de Río Hondo, con un terreno para una escuela en Concepción, actividades deportivas, farmacia, gimnasio y mucho más. René Ramírez, secretario general. Bueno, ahora se viene una nota muy linda. Usted estuvo presente junto a su hijo participando en el segundo campeonato de barriletes y volantines. Bueno, se ríe la producción antes. Bueno, yo antes de presentar quiero saludar y felicitar a Luis Vera, a José Toledo, a toda la gente que ha trabajado, que hizo posible este evento. Es el segundo ya que se realiza. Ver felices a los chicos de Bellavista no tiene precio. La alegría de los niños en esta competencia de volantines y de barriletes. Estuve compartiendo con mi hijo Lautarito, bueno, intentando hacer volar el barrilete. Al final logramos hacerlo volar. También nos acompañó un colega y amigo, Arturo Schoenberger, que compartió una tarde muy linda en Bellavista, y vamos a compartir este siguiente informe. Aquí estamos en el campeonato de volantines. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta. Hoy en esta competencia de barriletes y volantín. Así es, por segundo año consecutivo estamos haciendo esta hermosa competencia realmente de volantines y barriletes en el barrio Rivadavia. Es para todos los chicos de Bellavista.
Qué gesto lindo del centro vecinal hacer esto para los niños, ¿no? Sí, realmente nosotros hacemos un predia del niño. El señor intendente el domingo, el sábado 19 haría la fiesta del Día del Niño y nosotros hacemos un predia del niño con esto. ¿Se volverá a repetir esta fiesta? Si Dios quiere, nosotros queremos hacer que esta fiesta sea cada día más y que el día de mañana sea a nivel municipal para que nunca se acabe esta fiesta. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estamos con Arturo Schemmerger. ¿Cómo estás, acá querido? Disfrutando de este campeonato de barriletes. Espectacular, linda, linda tarde la de hoy, mucha gente, muchos chicos. La verdad que se nota la impericia nuestra con el barrilete, ¿no? Parece que somos más del show de los videojuegos. Hola, ¿cómo está? Ahí está el amigo Seba en la cámara. Y lo tenemos ahí al negro, que está tratando de hacer volar el barrilete, pero no está funcionando. Bueno, a seguir disfrutando de esta fiesta. Sí, totalmente. Vamos a intentar, vamos a persistir en la idea. Y creo que 2 o 3 años más ya vamos a tratar de lograr volar el barrilete. Gracias, chicos. Gracias. Y aquí lo tenemos al señor Franco Correa con su hijo, también disfrutando de esta fiesta, de este campeonato de barriletes. Bueno, queremos felicitar a Luis Vera, la verdad que a la iniciativa, que los chicos puedan recrearse y bueno, sobre todo divertirse. Acá lo vemos al colega Arturo, que también está disfrutando de esta hermosa tarde. ¿Estás disfrutando de esta fiesta? Sí. ¿Qué tal te parece? Buena. Está buena. Gracias a ustedes por venir a acompañarnos al amigo Luis Vera. De Carne Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas en Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carne Somos, carnes de primera calidad. Vení a conocer nuestro nuevo local, Corralón Echazú, Alberdi 496, Bellavista. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Doña Mari, insumos para repostería. Cremas, chocolates, variedades de globos, adornos para fiestas, moldes y bandejas, artículos varios. Doña Mari, insumos para repostería. Avenida Fernando Pedro Riera, 390. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesórese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de Subsidio de Salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP, Dirección General de Rentas, Gestoría Integral del Automotor, asesoramiento y consultas. Estudio Contable Barros y Asociados, Calle Comandante Franco 79, Bellavista. El próximo programa vamos a estar con el especial Día del Niño, así que atento, gracias a la gente que nos ha colaborado con nuestra 14ª Cruzada Solidaria, un juguete por una sonrisa. Gracias de todo corazón. Bueno, tengo un saludo de cumpleaños para una vecina de mi querido barrio Matienzo, para Adela Centena de Vaca, que estuvo cumpliendo años. Un beso muy grande para doña Adela, me conoce desde pequeño, de la infancia, así que le mando un besote grande, espero que haya pasado un lindo cumpleaños. Bueno, me sumo al saludo, le mando un besito también. Vecina de usted nos también, ve siempre, nos ve todos los sábados ahí presente, así que muy merecido el saludito. Bueno, como en cada edición, no sé cómo hace usted, pero cada programa viene más linda. ¿Dónde se viste? ¿Quién la peina? ¿Dónde se maquilla? Bueno, muchísimas gracias por los halagos, como siempre les digo, me hacen sentir bien, me hacen sentir mimada. Muchísimas gracias a tu estilo Jenny, que me viste como siempre con la ropa más linda. Hermoso el maquillaje de esta semana.
semana. Muchísimas gracias a Estudio Bella Abril, que cuida mi pelo. Está en Avenida Alem, primera 4. Está hermoso, lo digo de vuelta. Yo quiero agradecer a la gente de Mononas, linda camiseta para el día de hoy. También agradezco a la gente de Ruiseñor, a Joaquín Ruiz, Jorge Díaz, Peluquería, y también a las chicas de Lux Peluquería, que me miman y me cuidan. Para Carito Lea, para Fátima Martínez, un besote enorme. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Falta el tiempo para seguir con mucho más Bella Vista Visión para todos. ¿La cita va a ser para cuándo, Luli? Para el próximo sábado, como siempre, a las 23 horas por Canal 13 de CCC. ¿Con mucho más? Bella Vista Visión para todos. 14ª temporada. Chau, chau. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.